Tenemos que sacar este partido adelante porque es importante. Los dos partidos de la mañana antes de este partido es una vergüenza. ¿Por qué? Porque vemos que hay equipos que son irresponsables y actúan de otra manera. Tenerlo en cuenta. Eso que nos lleve, que nos motive a nosotros a ganar de verdad un partido. No esperemos conversaciones para hacer esto. En verdad es doloroso. Pero el fútbol cuando es sucio, es sucio. Pero nosotros vamos a jugar el juego limpio. Vamos a salir a ganar. Mentalidad ganadora. Esperemos solamente de nosotros, no del que está en la tribuna ni del que está acá. Festejemos porque nosotros estamos ganando con nuestro corazón, con nuestro esfuerzo. Así que muchachos, yo les deseo que tengan toda la fuerza, la vibra para sacar este partido adelante. Pónganse la camiseta en el pecho, luchen, sáquense la mierda. Hoy es el día. ¿Ah? Si hoy día ganamos, yo sé que los demás partidos los ganamos. Y lo ganamos bien, lo ganamos en la cancha, con todo. No estamos tan completos, pero estamos. Los que están acá van a poner todo ustedes. ¿Ya? Acá no decimos tú no vienes y jugamos disminuido. Acá venimos a ganar. Hay que dar ejemplo de fútbol Puente Piedra. Se habla de fútbol Puente Piedra cuando hacen otra cosa, por conveniencia. ¿Ah? Pero acá no, acá estamos para ganar. Porque sí, nosotros queremos una institución buena, tanto en la liga como acá en el fútbol de Puente Piedra, como son ustedes, el futuro de Puente Piedra, como todas las academias. Muchachos, yo le dejo al profesor para que les indique y cómo vamos a empezar. Péguense un poco más, muchachos. Muchachos, una vez más, la confianza del caso hacia ustedes. Si ustedes no confían en ustedes mismos, imagínate los de afuera que han venido ustedes a ver. Ellos menos, todo el mundo, ellos vienen solo a verlo a ustedes. Pero si ustedes están con las ganas de decir, puta, son más altos, que son más bajos, que el otro es más rápido, que el otro es más fuerte, entonces desde afuera yo me estoy dando cuenta que ustedes ya perdieron el partido. Si vamos a pensar así, pasamos a un costado. Son 11 contra 11. Acá es cuestión de mente, no es cuestión de altura ni de talla. El físico no interesa, solamente es la actitud la que cambia acá. Hay que ir con una mentalidad ganadora. Los partidos que pasaron fueron historia. Si podemos cambiar la historia, la cambiamos el día de hoy. Cada partido es una historia. Quiero que cada uno de ustedes ponga todo su esfuerzo al máximo. Diviértanse, muchachos. Si tenemos que perder, pierdan, pero divirtiéndose y con todas las ganas. No pierdan apáticamente. Vamos a volver a empezar. Chino, con la confianza del caso, te vas abajo, al arco. Lo mismo que haces en La Molina, quiero que lo hagas acá. Olvídate del primer partido. El primer partido no existe, ya pasó. ¿Está bien, Chino? Sí. Confiamos en ti y todo el grupo confía en ti. Back centro, te va Juancito, ¿ya? Te vas de último, Juan. A Paco lo mandas adelante, gordo. Tú te vas por la derecha, a la izquierda se va Nick. Nick, no tengas miedo, hijo. Sea grande, sí. Igual, tú has demostrado que nadie es acá. Ninguno de esos jóvenes ha sido mejor. Tú tienes la salida, ahora ya agarraste la confianza, estás saliendo y estás pateando. Eso es lo que quiero que hagas. Tienes que ser más conchudo de lo que has sido. Edu con Alex. Edu, tú te vas un poco más atrás o Alex se va un poco más atrás. Los dos viendo. Si Alex tiene para irse para adelante, tú el toque retrocede. Los dos se van de enganche. Los dos de enganche. No uno más atrás que otro. Los pegados. Los dos. Por el lado derecho te vas Hans. Por la derecha, hijo. Quiero que marques, hijo. No quiero solamente verte arriba. Lo mismo Dani. Dani, pon todo el huevo que puedas acá. Quiero verte poniendo huevos el día de hoy. ¿Ya? Porque si no salimos de este partido, no es por nada. Pero la estadística nos dice que si tengo punteros y este partido los ha metido los goles la volante, quiere decir que el puntero no me funciona. Ni la volante ni los punteros. Pero ¿quién te ha metido los goles? La volante. Por estadística, ¿qué quiere decir? Que nuestros punteros no están funcionando. Va contigo, hijo. Quiero verte ahora. Voltea, revierte todo esto. ¿Ya? Cambia solamente tu actitud nomás, hijo. Sé un poco más conchudo. Lo único que quiero, que se divierta. Adelante va Catán con él. Los dos alternan por ambos lados. Ten cuidado con la defensa de ellos. A esos les gusta jugar con la línea. Observa, no se trata de solo dame y te van a dejar solo. Hace un paso y ya estás en posición. Acostúmbrate a jugar con la espalda de él. Lo ves al back centro, ya, ahí picas de costado. Hay que patear el arco. ¿Ya? Y pateen de lejos, ¿por qué? Porque acá de esta cancha nos ayuda. Acá siempre va a estar plana. Ya, muchachos, agarren su carnet. Viceversa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Vamos, vamos muchachos. ¡Te firmo, Medellín! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!